La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Sepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras con el carisma dominico en nuestra patria. También hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV y también Nativa TV. AM Tagua nos pone en podcast para que usted nos escuche en cualquier momento en todo el Perú y el mundo. Y obviamente las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa está transmitiendo en vivo en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 27 de junio del año 2022 y hay... La información se desborda el día de hoy entre la enfermedad y la política. Y Rosa María Palacios ya está lista para comentarnos todos los detalles. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Es una mañana, sí, efectivamente, con mucha información. Vamos a tratar de recorrer lo importante, lo urgente también. Pero antes, para empezar la semana, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Así que comenzamos con, como siempre, la lectura de las menciones de las personas que ayudan al sostenimiento de este programa. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Infórmense en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-023-464. Hotel La Cuesta de Caima, de las madres de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por los hoteles sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José de Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
Colegio Santa Anita, brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrecemos son los de outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y finalmente, Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, y por supuesto, ustedes también ayudan al sostenimiento de este programa a través de las billeteras electrónicas. Usted puede usar Yape, Plin, Luquita, la que usted quiera, la que usted tenga, acerca su teléfono, captura el QR, nos hace una donación que para nosotros es muy importante. Y para los peruanos en el exterior, también tenemos PayPal, una forma segura de hacer sus donaciones a la radio. Y bueno, vamos con todo hoy día y temprano porque hay muchísimo que informar. Primero vamos con el paro. Es un paro en este momento de transporte de carga pesada. Los gremios de transporte de carga pesada no están unidos, son muchos. Uno de los más importantes ha sido siempre la Unión Nacional de Transportistas, pero hay muchos más, porque muchas veces un camión es una empresa. Por lo tanto, hay más de, me decían, 100.000 empresas, si se quiere, en el Perú, que agrupan en distintos gremios regionales, locales a veces, nacionales en otras, a los transportistas. Anoche, el ministro de Economía y Finanzas anunció que no había sido posible llegar a un acuerdo con ellos, y en efecto la paralización se está dando en este momento en todo el país, pero que sí se había logrado un acuerdo con el transporte interprovincial de pasajeros. Las demandas están alrededor de los siguientes asuntos, que no son poca cosa. El primero, por supuesto, es el precio de los combustibles. Y la eliminación del impuesto selectivo al consumo, que era temporal, lo que se está pidiendo es que se haga permanente, o si quieren, que tenga un horizonte mucho más amplio, hasta el 2025 en algunos casos. También hay demandas sobre brevetes, sobre peajes, sobre la ley del conductor, algunas otras consideraciones gremiales que ya se habían discutido antes. Pero es el tema del combustible el que realmente está movilizando a todo ese sector, y ese es el acuerdo en el cual no se ha podido llegar. Con el transporte de pasajeros sí se ha podido llegar a una devolución del impuesto selectivo al consumo, y también se está discutiendo que la SUNAT considere como gastos una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con beneficios tributarios. Eso es lo que se está pidiendo. Sin embargo, hay que decir que el transporte de carga se mueve muchísimo en la más absoluta informalidad. Así que el requerimiento más importante es que se adopten políticas que afecten directamente el precio de los combustibles, más allá de devoluciones tributarias, o que afecten directamente el costo de los peajes. Es decir, lo que están pidiendo los transportistas son medidas que reduzcan su costo de operación. Eso es lo que están pidiendo. Los mercados hoy día en Lima tienen un abastecimiento normal, aun cuando no ha entrado todo, es lo que están diciendo muchos de los comerciantes. No es así en todo el Perú. La situación es bien variada y durante el transcurso de la mañana será más notoria. El paro es hoy y mañana. No hay carreteras bloqueadas en este momento. Es un paro sin toma de carreteras, lo cual hace mucho bien. Pero sí, el transporte de carga no se observa en las grandes carreteras en este momento en el Perú.
Y por otro lado, también tenemos el paro agrario. Pero es curioso porque el paro agrario tiene como agenda nueva constitución, asamblea constituyente. Y parece ser que plegarse a este paro 27-28 tiene más un fin político en la idea de que el paro está siendo, si quieren, promovido para apoyar a Pedro Castillo desde el lado. Porque es un paro que, según sus dirigentes, está haciendo contra el Congreso por no haberlos convocado desde el pleno agrario. Las rondas campesinas también anunciaban un paro para hoy en protesta, y con toda razón, por un proyecto de ley que hemos discutido en este programa, de armar a comités de autodefensa de manera privada. Se anunció, por si acaso, el día viernes, que esta semana se iba a modificar algunos artículos de la ley. Nuestra propuesta sigue siendo la misma, que se derogue la ley, se restituya la vigencia del decreto legislativo 741, en tanto no se elabore propiamente un buen proyecto para lograr los objetivos iniciales, que eran los del reconocimiento jurídico y la articulación con el comando conjunto en zonas de emergencia. ¿Qué más tenemos hoy, además del paro? Bueno, malas noticias para la salud pública. Anoche el ministro de Salud confirmó el primer caso de viruela de mono en el Perú. Se trata de un residente, en el Perú, un residente extranjero, de nacionalidad extranjera, que había estado en contacto con extranjeros y que probablemente así se importa, ¿no es cierto?, la viruela de mono en el Perú. Tarde o temprano iba a aparecer, está circulando por toda América ya. Sin embargo, no se aterren, nosotros siempre tenemos una posición de, y siempre lo hemos dicho en estos tres últimos años, ¿no es cierto?, el pánico mata. Entonces no hay que asustarse, hay que informarse. La viruela es una enfermedad que la humanidad ya conoce, contra la que ya combatió, que erradicó y lo puede volver a hacer. Hay vacuna y hay forma de prevenirse. Hay mucha información disponible, lean las que tenga más contundencia académica, por favor. Esta no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que la humanidad ya conoce y sabe cómo combatir, esa es la buena noticia. La mala es que entramos a la cuarta ola ya oficialmente. El índice de positividad superó el 8% y este es el indicador que se está usando ahora. Ya no se usa, gracias a Dios, el número de fallecidos, porque gracias a la vacunación, esto se está evitando masivamente. Se calcula que más de 29 millones de peruanos ha recibido por lo menos una dosis. La población está muchísimo mejor protegida. Pero la cuarta ola es una llamada de alerta para varias cosas. La primera es que si usted no se ha puesto la tercera dosis de refuerzo, debería ponérsela ya. Es importante tener la tercera dosis de refuerzo. La primera y la segunda, probablemente la última que se puso de segunda dosis masivamente fue en diciembre del año pasado. Estamos a junio, entrando a julio, han pasado 6 meses, necesita el refuerzo. Yo me puse el refuerzo en diciembre. Necesito la cuarta dosis, si usted es mayor de 50 años o tiene alguna comorbilidad, no lo dude, póngase la cuarta dosis. No lo dude, pasaron 5 meses de la tercera, póngase la cuarta. Es la mejor manera de prevenir las consecuencias más duras del COVID. Y se lo dice a ustedes una persona que ya le dio COVID 2 veces, una en febrero y otra en mayo. Sí, se siente mal uno, un par de días, pierde la voz, hay gente que pierde el olfato, que pierde el gusto, igual que siempre, pero son síntomas que son tratables en casa, que no necesitan llamar a un médico, que no necesitan oxígeno y que no necesitan medicación, más allá que para tratar los síntomas, como bajar la fiebre, quitar el dolor de cabeza o el dolor de garganta. Entonces, a vacunarse. Esa es la recomendación, a vacunarse ya. Los vacunatorios están vacíos, la oferta está ahí. Si no ha vacunado a sus niños con la primera y la segunda dosis, hágalo ya. No los mande al colegio sin vacunar. Es muy importante. Ya están en contacto unos con otros. Y así poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad. ¿Qué más tenemos hoy? Pucha, tengo una lista en la mano de todo lo que ha pasado.
Periodistas en alerta. Bueno, el gobierno nos quiere meter presos. A todos. Imagínense, todo Radio Santa Rosa en la cárcel, ¿se pueden imaginar? ¿Por qué digo esto? ¿Porque los quiero alertar por gusto? No. El señor primer ministro ha propuesto un proyecto de ley que va a enviar al Congreso, aprobado por el Consejo de Ministros, es lo que ha dicho, para impedir que información relacionada con los delitos que cometen políticos sean conocidos por ustedes. Así de claro. Es decir, las investigaciones de la fiscalía son reservadas. Eso lo sabemos todos. Los que hemos estudiado derecho también lo sabemos. ¿Por qué? Porque a veces, si la información que investiga una fiscalía se hace pública, perjudica la acción probatoria. Un fiscal puede investigar en sigilo, caso típico, los cuellos blancos del puerto. Fue una investigación que duró 6 meses en el más absoluto sigilo. Y luego explota. ¿Por qué explota? Porque hay un fiscal o un procurador o una de las partes, el Estado, el político o la defensa, etcétera, que sea, que cree que la presión mediática es importante para ese caso. Y por eso lo hace público. Y lo hace público porque, lamentablemente, nuestro sistema de justicia es muy precario. Y llegar a la justicia es muy difícil. Y la presión mediática hace que asuntos que puedan pasar desapercibidos se conozcan. Y al poner luz en lo que es oscuro, ¿no es cierto?, las cosas pueden decidirse de la manera correcta y no de la manera en que quiere el corrupto que ocurra. Esa es la razón por la cual en el Perú se hacen públicas las investigaciones. Sí, en efecto, las políticas muchas veces son utilizadas de la peor manera posible. Porque además, en una población que tiene escaso conocimiento jurídico, una investigación se vende como una acusación. Y una acusación se vende como una condena, cuando nada de eso ha pasado. Es verdad que se afecta la intimidad de las personas, es verdad que se afecta el derecho al honor. No tengo duda de eso. Pero la solución no es meter presos a los periodistas, ¿no? Y acá se van a juntar el hambre con la necesidad, lo escribí ayer en mi columna, o sea, en el Congreso. Una ley que le tape la boca al periodismo es que la van a recibir con júbilo. Ya han aprobado un proyecto de ley presentado por la señora Gladys Echaíz en la Comisión de Justicia. Ya lo aprobaron, está listo para votarse en el Pleno. En ese no metían preso a los fiscales, jueces, procuradores, pero sí a los periodistas de 4 a 6 años por revelar información procedente de procesos anticorrupción. Y Gladys Echaíz va a ser la próxima presidenta del Congreso, probablemente. O sea, la situación de los periodistas en el Perú en este momento es muy precaria y está bajo amenaza. No se preocupe, porque se va a seguir informando. Si no puedo hacerlo yo, va a haber otro que va a informar. Y si no lo podemos hacer desde el Perú, lo haremos desde plataformas en el extranjero que filtrarán por internet toda la información. Son bien tontos en el Congreso. Miren, cuando la pasta se sale del tubo, ya no la puedes volver a meter. Y eso es algo que no aprenden. Claro, será difícil. Habrá menos acceso para miles de peruanos. Pero hoy por hoy, la mayoría de los peruanos que busca información, la busca en internet. La busca por el streaming. Hay periodistas peruanos en el exterior que van a poder difundir esa información sin ningún problema. Hay también periodistas colegas de otras nacionalidades que la van a poder difundir también. Hay cadenas internacionales de noticias a los cuales el alcance de la ley ni les va ni les viene porque no están domiciliados en el Perú, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar la manera de seguir informando. De eso no se preocupen. Si tengo que convencer a Radio Vaticano, hoy los convenzo. Pero los problemas de corrupción en el Perú van a seguir haciéndose públicos. De eso no se preocupen. Ahora, el presidente a esta hora tenía que recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y fue que sí, que no, que no, que sí, que no. Anoche apareció el abogado del presidente en el programa de Mónica Delta, en Latina, en Punto Final, y le dijo que no va,
¿Qué le ha aconsejado que no vaya porque es un circo? Sí, pues es un show mediático. Ah, no, de eso no hay duda. De eso no hay duda. No es la fiscalía, la comisión de fiscalización. Por supuesto que no lo es. Pero depende de la habilidad del presidente, de su defensa, saber defenderse en ese espacio político. Porque el presidente de la República no es solo, ¿no es cierto?, un imputado al cual se le está investigando. Es también un político y tiene que defenderse en un espacio político. El que no la debe, no la teme. Voy a colaborar con las investigaciones. Bueno, eso se acabó. Probablemente la defensa del señor presidente sabe que no tiene las habilidades mínimas para defenderse en un espacio político. Espacio político al que ha ido Alejandro Toledo, Ollantumala, Kuczynski. Todos han pasado por ese espacio político en el Perú. Alan García. Pero no quiere pasar por ese espacio político. Tiene que pasar por ese espacio político, le guste o no. Ahora, si no quiere, las conclusiones de la comisión van a salir en el mismo tono. Porque las conclusiones de la comisión son un espejo de las conclusiones a las que está llegando la fiscalía. Aquí hay un caso de corrupción que alcanza al presidente de la República, un caso de corrupción que tiene serios problemas para el presidente de la República y que probablemente termine en su procesamiento. Yo no digo condena porque no soy juez, pero en su procesamiento y acusación, el día que deje de ser presidente, sin duda. Hay más. Anoche, en el programa de Christian Hubwalker, también en Latina, Sin Medias Tintas, se exhibió un documento poco conocido para el público. Una carta en la cual la Universidad César Vallejo reconoce a la SUNEDU que la tesis del presidente de la República es un plagio, pero lo reconoce abiertamente. En el caso del marco teórico, lo que señala es que sacando, o sea, limpiando las repeticiones, ¿no?, hay un 80 y tantos% de plagio. ¿Por qué esto no lo hemos sabido todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué arman una conferencia de prensa para decir que tiene un aporte de originalidad cuando no lo tiene? Y tal no lo tiene que este fin de semana se realizó la marcha del orgullo gay y fue muy grande, tal vez una de las más grandes que ha habido, mucho más grande que las que organiza el Asmogón, pero muchísimo más grande que las que organiza el fraudismo. Y tuvo el respaldo, cosa curiosa, de las delegaciones diplomáticas de aliados muy importantes del Perú. El Reino Unido, la Embajada de los Estados Unidos, embajadas latinoamericanas, europeas. Esto manda un mensaje muy importante a la Cancillería peruana y al Perú. Y el mensaje es este: las minorías tienen derechos humanos que tienen que ser respetados por las mayorías. Estamos hablando acá del reconocimiento de derechos, del reconocimiento de la persona humana. Es bien importante esto. Participó la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, pero algunos le reclamaban un poquito más de acción, ¿no? Su ministerio y el poder ejecutivo ha dejado pasar una ley que podría ser una amenaza de fundamentalismo evangélico para todos los peruanos, sobre todo los que no somos evangélicos, ¿no? Y no tenemos por qué someternos al fundamentalismo evangélico. Y está ahí un poco más de acción, ¿no? Mucho discurso, poca acción, mejor es la acción, siempre. Tenemos entonces el paro, la enfermedad de los periodistas, el presidente. ¿Qué más tenemos? Tenemos encuestas importantes que quería compartir con ustedes.
y se ha publicado ayer en La República. No hay que dejarlas de lado porque esto es un termómetro para medir el humor popular. La mayoría de peruanos también hoy día en la misma encuesta de La República tienen expectativas muy negativas sobre nuestro futuro económico. Y eso se refleja en estas encuestas de ayer políticas. El 71% de los peruanos desaprueba al presidente de la República y el 19% lo aprueba. Esa cifra de 19 lo coloca por primera vez debajo de los 20 puntos. Un hito para Castillo. Está ya por debajo de los 20 puntos para IEP. El 73% señala que el presidente no tiene capacidad para gobernar. El 66% estima que el presidente no es honesto. Y en esto ha tenido una debacle. Porque si bien hace 3 o 4 meses sí había un grupo importante que lo consideraba incompetente, no lo consideraban deshonesto. Hoy 2/3 del país lo consideran deshonesto. El 69% del país considera que Castillo no lo representa. 28% dice que sí lo representa. Pero acá viene lo interesante, 85% rechaza la gestión del Congreso y el Congreso solo tiene 12 puntos de apoyo. 75% desaprueba a la presidenta del Congreso, 18% la apoya. Casi un empate con Pedro Castillo, parece imposible, ¿no es cierto? 88% percibe, este es el titular de ayer de la República, que la corrupción está generalizada en el Congreso y 81% en el Ejecutivo. Obviamente se pregunta también por gobiernos regionales y por municipalidades, donde la gente dice que el 86% son corruptos, que el 81% de las empresas privadas son corruptas y que el 76% del entorno del presidente Castillo es corrupto. Es decir, la corrupción está en todos lados. Esa es la percepción popular. No escapa a nadie. ¿Qué hacemos con esto? Todos son corruptos. Por eso les decía, esta ley para callar periodistas, yo creo que va a encontrar un enorme éxito en el Congreso. Porque en esa materia están unidos. Pero más que unidos, hay que callar a los periodistas y meterlos presos. No vaya a ser que estén contando cómo robamos. Ese es nuestro Congreso. ¿Qué hacemos, pues? Ese es el Congreso que tiene que tomar la decisión de adelantar elecciones y que no la va a tomar porque no le conviene. Porque así como están, ya vamos a cumplir un año, se están acomodando muy bien, están muy contentos, no tienen ningún problema. Ningún problema. De la boca para afuera, algunos voceros se quejan de Castillo. Dice que sí, la culpa de todo es la del gobierno. Pero para adentro, ahí no pasa nada. Y esto es así todos los días. Hace meses que estamos en este plan. La salida democrática que tiene el país se da a través del Congreso. Y el Congreso no tiene ningún interés en dar esa salida democrática. Y la respuesta del público es esta. El 88% del país percibe que la corrupción está generalizada en el Congreso. No que hay un congresista corrupto, no, no, no. Generalizada. Es un sistema que está en todas partes. Sea, el presidente es corrupto, sí, pero el Congreso también. Y que se vayan todos. Tremendo. Y tenemos, ya comenzó la constipación. El de mi nariz, qué bárbaro, qué tal frío que hace ahora. Pero tenemos también algunas noticias adicionales. Está claro, claro que el presidente ya nos ha avisado por todos los medios, estoy viendo acá, no va de ninguna manera a ir no va a permitir más bien que la Comisión de Fiscalización lo interrogue. Dicen que la Comisión va a caminar hacia Palacio y van a hacer el gesto, no sé si van a llegar a tanto o no. Abel, ¿tienes alguna pregunta del público en este momento?
Sí, Rosa María, imaginemos que el señor presidente no recibe a la comisión. El señor Ventura ha informado que hará su informe, que lo presentarán ante la comisión, si mal no recuerdo, de acusaciones constitucionales. ¿Qué es lo que le espera? Aparte del desprestigio, aparte de que la palabra de maestro cada día se devalúa más, porque él, todos recordamos que él ha dicho que iba a ir, que iría hasta la punta del cerro, si tiene que declarar, que declararía en todo sitio, que él es muy transparente. Pero con todo esto vemos que la cosa no es así. ¿Cabría alguna sanción por esto? No una sanción penal, sino una sanción dentro del marco constitucional, una inhabilitación, algo por el estilo. ¿Podría Lo que ser? el A ver, lo que el Congreso decida. Al final del día, lo que el Congreso decida. O sea, acá hay un tema bien complicado, porque los apremios de una comisión investigadora son los de conducir de grado o fuerza a una persona a la comisión. Yo quiero ver cómo el presidente de la comisión conduce por la fuerza a Pedro Castillo a la comisión. Eso no va a pasar. ¿Ok? Primer asunto. Segundo, ¿tiene la obligación de declarar? No. O sea, puede ir, sentarse y decir, no voy a declarar absolutamente nada. O responder como ha respondido la fiscalía con monosílabos, porque si te haces 100 preguntas en 3 horas, es que has respondido, sí, no, no, no sé, no me acuerdo. No, 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 no. ¿Ok? Cualquiera de esas estrategias planteadas por su abogado son lícitas, no son ilícitas. Que se le sancione por no hablar, no lo creo. Se le va a sancionar por sus hechos, que son otra cosa. Y se le está dando la oportunidad de contradecir esos hechos. La ha desperdiciado. Y, a ver, les explico. Si tú eres inocente, pónganse los zapatos del presidente. Es inocente. No conoce a Silva, no conoce a Samir Villaverde. Todo esto es mentira. Karelim López lo odia, es su enemiga. El sobrino le salió torcido. Ya, todo lo que ustedes quieran. ¿Ustedes no se desesperarían por contar eso? No dirían, por favor, yo voy a la comisión, yo les cuento. Les cuento todo lo que quieran escuchar. No conozco al señor Samir Villaverde. Me he tomado 2 fotos con él. Mi sobrino, sí, pues es un sinvergüenza y ojalá lo metan preso. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Dios sabe con quién habrá hablado. ¿Se dan cuenta? Pero no los quiero ni recibir. Entonces, la impresión que da políticamente es que es culpable, pues. Cuando uno sabe que es inocente y puede defender su inocencia, ejerce ese derecho. No se niega a ejercerlo. Entonces, el principal castigo para el presidente es que deja la sensación pública de que es culpable y que no tiene defensa posible sobre los temas de fondo. ¿Y cuáles son los temas de fondo? ¿Recibió 30 mil soles o no los recibió? ¿Los recibió a través de quién? ¿Juan Silva le traía plata o no le traía plata? Esos son los temas de fondo. Y si él dice, no me consta que habían 20 mil, 10 mil dólares en la oficina de su, o 20 mil dólares en la oficina de su secretario personal, eso es mentira, por supuesto que le consta. Hay un acta fiscal, ya se lo habían preguntado. Su defensa le está haciendo mucho daño, ¿no? Yo nunca me meto en defensa ajena, ¿no? Pero la verdad es que le está haciendo mucho daño. A veces uno observa cómo políticos pueden ser tan mal asesorados. Si tu abogado te aconseja que no digas la verdad, cambia de abogado. Ese es mi consejo práctico. De verdad, cambia de abogado, porque la verdad se va a saber de todas maneras. Entonces, prepárate para enfrentar la verdad. Si te preparas para enfrentar la verdad, puedes obtener muchísimas más ventajas que negándola. ¿Qué hubiera sido, yo les pregunto, de Keiko Fujimori? Si hace 10 años, en 2011, 2012, decía, sí, nosotros hemos recibido plata de Odebrecht, por supuesto, no, nunca la declaramos.
¿Por qué no la declaran? Porque no hay una sanción penal por no hacerlo, es una sanción administrativa y esperemos la multa que nos ponga la OMP. ¿Cuál hubiera sido su destino? O cuando se descubre en el 2017, hubiera dicho, sí, efecto, lo hemos recibido. ¿Saben quién hizo eso? Lourdes Flores. Tenía esta presa, ¿no? Sí, hemos recibido, sí. Y de un montón de empresas privadas. Y vendíamos nuestras tarjetas para nuestras comidas. Sí, ningún problema. Porque en el fondo, decir la verdad te ayuda muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si Nadine Heredia decía desde el primer día, por supuesto que ha recibido plata de empresas brasileras? ¿O cómo creen que pagamos la campaña? Ya está. Hasta el día de hoy lo niegan. No es delito. ¿Cuál es el problema? Y me gustan pues, los chocolates caros. ¿Qué voy a hacer? He sido pobre toda mi vida. Por fin me los puedo comprar. Ya. Me doy ese gustito, pues. Me gustan los chocolates caros. Maldita sea. Le prometo que nunca más voy a comer chocolate Godiva y ya está. Pero no, pues miente. Porque el abogado les dice, no digas nada, no reconozcas, siempre negando. No sé qué tienen los penalistas que dicen, tú niega todo. No voy a negar todo, pues. Más bien cuento todo, salgo del problema. Los que van y cuentan todo, terminan en su casa. Los que no cuentan nada, terminan prófugos o presos. Escoge. Cuenta todo, pues. Arregla tu problema. Finalmente tenemos ya nada de tiempo porque estamos con Carlos Rivera esperando, pero la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que cambia 50 años de jurisprudencia sobre el aborto es un asunto del cual vamos a tener que hablar en algún momento de este programa. No le huimos al tema, todos ustedes saben que tenemos una posición pastoral al respecto, pero lo único que sí quisiera decir como adelantándoles algo es que cualquier posición que se tome jurídica no puede perder de vista que estamos hablando de seres humanos y que desde un punto de vista social y moral la compasión, que es padecer con el otro, es una demanda moral en este momento. Es muy fácil juzgar y condenar. Y los católicos somos expertos en juzgar y condenar. Pero, recuerden ustedes que fue Cristo el que le dijo a la gente que no apedrearan a la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Justicia penal en tiempo de Cristo. Lamentablemente en algunos países hasta ahora. ¿Cuál era la justicia penal ahí? La mujer que era adúltera, había que matarla a pedradas, lapidarla. ¿Y qué hizo Cristo? Se quedó mirando a la gente y le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo a todos, bueno, el que esté libre de pecado, pues que tiene la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia? Se fueron todos, pues primero los más viejos. Y Cristo agarró y dijo, ah, yo soy Dios, ahí está la pedreo. ¡No! Dijo, mujer, ¿quién te condena? Yo no. Ándate a tu casa y no peques más, por supuesto. No te voy a alabar lo que has hecho. Creo que habría que revisar eso un poquito antes de salir a evitarle a las mujeres las cosas que he escuchado este fin de semana. Y es verdad, y hay que decirlo, que es hasta gracioso ver cómo los hombres pontifican sobre cosas que no les van a pasar nunca, porque Dios no quiso que ellos se embaracen, ni que tengan hijos, ni parir. ¿Y con qué, realmente con qué autoridad? Yo decía, Dios mío. Y por supuesto mi solidaridad con Vladimira Ospina, a la que le han dedicado un insulto horrendo, alguien que fue viceministro del Interior, y que habla un poco de la salud mental hoy, ¿no? Sobre todo en redes sociales. La capacidad de ser tóxicos, violentos, de despreciar al otro. Porque si vamos a defender la vida, hay que defender la vida
de los vivos también, no solo de las que, los, que están por nacer, ¿no es cierto? De los vivos también. Vamos a tener tiempo para hablar de eso. Al Perú le puede afectar en cierta manera, bueno, es una historia muy larga. Yo les recomiendo, los que tienen Netflix y sepan inglés, aunque está con letritas también, hay un documental muy bueno que se llama Reversing Roe. Es un documental de Netflix que ya tiene año y medio, 2 años, y que explica cómo funciona la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo es que se gesta esta decisión. Aun cuando no conocían esta decisión, el documental está completamente alineado para explicar qué ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Y tengo mucha información, data, números, de eso vamos a seguramente hablar en los próximos días. Pero son las 8:40 ya, y ya está Carlos Rivera con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otro evento importante hoy en el Congreso. Se pidió una reconsideración a la votación del informe que, bueno, le garantiza impunidad por unos años a Manuel Merino, Antero Flores Arados y Gastón Rodríguez, a los cuales lo único que se está pidiendo es que se les investigue o acuse después y condene, si es que es el caso, por dolo eventual. Nadie los está acusando de haber dado una orden, ¿eh? No, dolo eventual, no haber hecho lo que tenían que hacer para parar lo que pasó. Eso es todo. Y las penas son, la verdad, bastante bajas, ¿sabes? Pero está el tema sobre la mesa porque hoy día se reconsidera ese informe. Así que vamos a una pausa con Abel, pausita, y regresamos con el doctor Carlos Rivera, que es abogado de una de las partes. Vamos, Abel, a la pausa y volvemos. Gracias, Rosa María. Vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, noticia de Palestra Editores, atención comunidad jurídica de Huancayo. Estamos en la Feria del Libro en la Plaza de Huamanmarca hasta el 30 de junio. Y para todo el Perú, 20% de descuento por compras mayores a 120 soles con envío gratis. Todo el Perú hasta el 30 de junio. Entre usted a la página de palestraeditores.com, escoja sus libros y ahorres el costo de envío en la costa, sierra y selva. Palestra Editores. También agradecemos a ASB Estudio Contable y Auditoría, firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Nuestra página web les da mayor información: www.asbcontable.com. Tenemos oficinas en Lima y Cañete. Y también Equilibrio y Armonía de Psicólogos. Somos un equipo de experiencia en el campo de la salud mental. Nuestro objetivo es brindar un buen diagnóstico, tratamiento, herramientas a nuestros pacientes por medio de una atención de calidad y con calidez humana. Puedes contactarnos al 970-38-2834 o 936-05-4904. Y también nosotros, Radio Santa Rosa, organiza como siempre las peregrinaciones, y esta vez nos vamos para México del 15 al 23 de octubre. Toda la información de los viajes, de las cosas de Radio Santa Rosa, usted las encuentra en el 959-679662. Llame usted ahí. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya se encuentra con el doctor Carlos Rivera, abogado de Inti Sotelo. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos efectivamente con el doctor Carlos Rivera. Hoy una votación importante. ¿Por qué? Porque se va a poner a reconsideración el informe Cabero, que hemos criticado acá, pero volveremos a hacerlo hoy día. ¿Y por qué es importante? Porque todo depende del voto de Valdemar Cerrón, que no se presentó a votar, y de María Acuña, que tampoco se presentó a votar. Si alguno de ellos dos vota a favor de que el señor Merino sea investigado, cambia la situación. El informe Cabero ya no tendría importancia, se le tiene que investigar al señor Merino, pasa a la comisión permanente y ahí sigue su trámite. Pero vamos por partes y cucharadas, porque hay que recordar, en primer término, le vamos a pedir al doctor Rivera que nos diga qué dice el informe Cabero, que como es de la semana pasada, de repente ya nos olvidamos. El congresista Cabero hace un informe exoneratorio de toda responsabilidad. Cuéntenos qué dice el informe. Muy buenos días, doctor Rivera. Buen día, Rosa María, un gusto de conversar contigo. Bueno, primero que el padre de Brian Pintado está copiando un anuncio que pareciera que ya se produjo la votación, rechazando la reconsideración. Estoy tratando de confirmarlo, pero digamos, ya. No deberíamos sorprendernos, ¿no? No deberíamos sorprendernos. O sea, Valdemar Cerrón protege a Merino. Ya, bien interesante, ¿ah? ¿Eh? Mira, de verdad es una cosa, en general, desde hace unos 3 meses, junto con Pacha, con Quilla, hemos tratado de hacer un seguimiento al desarrollo del trabajo del congresista Cabero, y mira, ya hace varias semanas teníamos la certeza de que Cabero iba a archivar la denuncia, no era posible que esté caminando en una dirección y termine en otra. Lo que nos ha sorprendido a nosotros y lo que ha indignado a los familiares de Inti es la forma y el contenido probablemente del documento, porque como tú bien has dicho, Rosa María, el documento no solamente pretende eximir de toda responsabilidad legal y penal a Merino, Antero Flores y Rodríguez Limo, sino que en realidad avanza en un tema y en una materia que nadie le ha pedido y que además no podría hacerlo, como es las responsabilidades penales de los oficiales de la Policía Nacional que están siendo sometidos a una investigación en el Ministerio Público. ¿Y lo hace sobre la base de qué? Sobre las declaraciones, sobre la base de las declaraciones solamente de los implicados en el caso. No hay más. Nunca citaron a los familiares. Y por eso el contenido y las conclusiones del informe son en realidad groseras, ¿no es cierto? O sea, sí, significan impunidad, porque en realidad, como también lo has dicho tú, nadie está buscando que el Congreso ya emite una sentencia condenatoria, porque ese no es el papel del Congreso. Lo que estamos pidiendo es que se permita que los familiares accedan a su derecho a la justicia respecto de los altos funcionarios sobre los cuales la Fiscalía de la Nación en octubre del año pasado dijo que hay responsabilidades o presuntas responsabilidades de carácter penal en el sentido que lo has indicado. No es que dieron órdenes, no es que actuaron materialmente en la comisión de los hechos delictivos, sino que tenían obligaciones, facultades y responsabilidades legales y constitucionales para controlar la forma como se estaban realizando las operaciones policiales y no lo hicieron. Y por lo tanto, les imputa una omisión. Pero el Congreso decidió, a través del informe de Cabero, que eso no debe ocurrir. Y el sentido y el contenido del documento, en realidad, es exageradamente, yo diría como se dice ahora, rochosamente favorable a eximir de responsabilidades. Llega a decir en algún momento, me parece que la página 33, dice que los denunciados, es decir, Merino, Antero Flores y Rodríguez Limo, dice que no tenían conocimiento oficial de los sucesos que estaban ocurriendo en el país. Dice, conocimiento claro, no tenía, oficial. No había diablos, televisor. No había televisión, verdad. A mí me parece que esa que pudiera ser la frase más inocua de un documento, creo que es la más agresiva a la memoria, no solamente de los familiares de Inti y de Brian, de los 78 otros lesionados, algunos gravemente, sino de la memoria de un país, digamos, o sea, el Perú. Vamos a examinar un poquito por partes el trabajo del congresista Cabero.
¿Entrevistó a alguno de los heridos? A ninguno. A ninguno de los 78 oficiales, porque, ojo, son más de 200. 78 son los que han ido a declarar a la comisaría, han presentado su denuncia. Así Muy es. Bien. Ya nos digo que a los familiares, tampoco. Tampoco. A nadie. Tampoco. O sea, periodistas que estuvieron presentes. No, tampoco. No. Organizaciones que convocaron a los jóvenes que estuvieron ahí. Tampoco, ninguna. Material gráfico, videos, fotos, peritaje de todo el material gráfico. Tampoco. 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 Ya. Entonces, ¿con quién habló? ¿Con Merino, con Andrés Flores, con Rodríguez y los jefes oficiales policiales de la policía que están en condición de investigados? Ya, nadie más. Ese es su, la versión se construye a partir de el dicho de los investigados. Ya, esto es divertido porque él lo que dice es, la policía no dispara este material. Por lo tanto, esto no ha ocurrido. Así es. Y nadie si ha ocurrido, sí. Ha ocurrido de mano de otros. Sí, desliza algo que hacia noviembre, inicios de diciembre de 2020, era parte de algunos medios de comunicación de tratar de levantar de que las agresiones habían sido perpetradas por otros manifestantes. En la investigación nunca ha existido, ni siquiera, ojo, ni siquiera de parte de la versión de los policías investigados, ¿eh? Claro. El dato de que hubiesen otro tipo de agresores u otro tipo de armamentos o algún indicio documental, material de que todos veíamos los disparos, armas artesanales, salían así, ¿no? ¡Pla! Exactamente. Pero además, Rosa María, en el marco de los testimonios, Luis Naldos Galdós era en su momento el secretario de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, el que elaboró el buen documento que se presentó a inicios del año pasado a la Fiscalía y que ayudó a esclarecer quiénes habían participado materialmente en la operación. Y dio cuenta que efectivamente, entre otros documentos, que no había otro tipo de intervención más allá de los efectivos policiales. Bueno, el documento dice que le han tomado su declaración y Lucho Naldos me informó que él fue citado 3 veces y nunca le tomaron declaración. ¡Wow! Ya, por lo tanto, digamos, ahí hasta donde me acuerdo de mis estudios de derecho penal, ahí hay un hecho de carácter casi delictivo porque se está afirmando un hecho que no es cierto, ¿no? Pero... No, se llama, si mal no recuerdo, falsa declaración en documento administrativo. Sí, eso es delito. Sí, por supuesto. O sea, Cabrera está diciendo, a mí me ha declarado y ese señor no ha declarado. Sí, ese documento administrativo que él presenta a la comisión es falso, contiene falsedades, declara algo en falso. Exacto. ¡Wow! Sí, o sea, ese es el nivel con el que se ha manejado la redacción del documento. Pero qué torpeza, ¿eh? Porque ya es hasta burdo, ¿no? Sí, sí. Ahora, pero eso es lo que se ha terminado. Yo quería aprovechar, ¿no? Porque se repite mucho algo que yo y usted entendemos que es diferente, pero tal vez el público no. Oiga, pero en el paro agrario el año pasado hubieron 2 muertos y ahora en estas manifestaciones han habido 5 muertos. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no hacen tanto escándalo? Gente... incluso inteligente, bien, sí, bien preparada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se ha utilizado ese argumento. De Jerónimo Pimentel, por ejemplo, que decía lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es que no es lo mismo, pero hay que explicar por qué no es lo mismo. A ver. Mira, no es lo mismo y me parece que justamente la denuncia constitucional de Zoraida Ábalos ayuda a entender por qué razón en un caso que es en el que se alega la existencia de una violación a los derechos humanos, la existencia y la necesidad de probar, no solamente de decir, sino de probar, la existencia de un contexto de violación a los derechos humanos, ¿no? Y en el caso del 20 o del 14 de noviembre, justamente la Fiscalía gasta varias páginas en acreditar la existencia de un contexto de violación a los derechos humanos, igual que en la investigación del caso que dirige la Fiscalía claro, de Derechos Humanos. Para que la gente tenga claro, si yo soy un policía que me han dicho, ojo, armas no letales, y yo llevo mi arma de reglamento, la saco en una manifestación y le meto un tiro a una persona y la mato, en el contexto en el que estoy, esto no es una violación sistemática de derechos humanos. Soy yo que aterrado o urgido, qué sé yo, o enloquecido, disparo. Sí.
Eso es lo que lamentablemente pasa en las manifestaciones. Eso es lo que por lo general sucede, y por lo tanto, en ese caso específico, que creo que el más parecido es el hecho de Chimbote, ¿no es cierto? Del claro, policía que mata a un manifestante. No, además, hay un acto, a la bala salido. Exactamente. Hay un acto de naturaleza individual que no responde a una orden superior y que tampoco responde a una política institucional. En el caso de noviembre del año 2020, digamos, para comenzar, hay un suceso y un contexto que por lo menos abarca 5 días continuos. Exacto. 10, el 11, 12, 13, 14, 15 de noviembre de 2020. Fechas en las cuales se van produciendo una diversidad de acontecimientos en un determinado contexto de agresión, de violencia, de uso desproporcionado de la fuerza, en el que las autoridades públicas, y justamente ahí comienza mucho que ver las responsabilidades por omisión de los exaltos funcionarios, tienen pleno conocimiento de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Están teniendo un contacto directo sobre esos acontecimientos. Pongo en concreto un dato que la Fiscalía consigna como muy importante. El día 12 de noviembre se produce una gran manifestación, ya hay un uso desproporcionado de la fuerza, hay heridos, me parece que inclusive hay un periodista herido de ojo público, ¿no es cierto? Y la mañana siguiente, el primer ministro, junto con el ministro del Interior, se van al local de la séptima región, aquí en la avenida España, y dan su pleno respaldo a la acción policial. El término que utiliza Andero Flores dice, acá tendrán un defensor, significa que él es plenamente consciente que hay críticas sostenidas, públicas, de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, en el sentido del uso desproporcionado de la fuerza, y el primer ministro está respondiendo a eso, y dice, por lo tanto, yo los estoy defendiendo, señores policías. ¿Eso qué significa? Está alentando, ¿no es cierto? Está alentando una determinada forma de intervención, y junto a eso, las declaraciones del ya ministro del Interior, Rodríguez Limo, que dijo, yo me estoy encargando de definir y ejecutar una nueva estrategia para el control de manifestaciones. Una nueva estrategia que básicamente significó un uso mucho más desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego con proyectiles prohibidos como plomo y vidrio, ¿no? Claro, y además que encontraron en los cuerpos de los jóvenes. Sí, Abel. Rosa María, me han enviado acá del Congreso de la República los resultados, al doctor Carlos Rivera también, el resultado de la reconsideración, que obviamente no ha sido favorable. Pueden revisar. Rechazaron la reconsideración. Efectivamente, con 6 votos a favor y 6 en contra, de nuevo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó la reconsideración de la votación del informe Cavero, que recomienda archivar la denuncia contra Manuel Merino por la muerte de Itis Otelo y Brian Pintado. Tenemos acá más. Los que votaron en contra de la reconsideración para que continúe el blindaje: Rocío Torres, de APP, María Acuña, de APP, Marta Moyano, de Fuerza Popular, Nano Guerra, de Fuerza Popular, obviamente Alejandro Cavero, de Avanza País, Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Esta es una alianza, como ustedes pueden ver claramente, APP, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Toda la derecha, pero unida a Alianza para el Progreso, que, hay que decirlo, fue funcional, absolutamente funcional y orgánica al golpe de Estado de Merino. O sea, la conspiración para derrocar a Vizcarra tuvo como grandes asociados a Acción Popular y APP. No iban a votar de otra forma. A María Acuña no estuvo presente, ¿no? Pero en fin. Pero también tenemos más información, hay que decirlo acá, sobre quienes votaron a favor. No tengo el voto, estoy tratando de encontrar el voto, les agradezco a todos los que me están mandando información. El voto de Valdemar Cerrón, ¿se presentó o no se presentó? Eso es lo que quisiéramos saber en este instante. No tengo claro si a Valdemar Cerrón se presentó o no se presentó. Ese es el tema ahorita. ¿Quiénes votaron a favor? O sea, quisiera saber eso. Por favor. De hecho, lo que percibo, Rosa María, hay menos votos que la sesión pasada.
Por lo menos hay, no han ido a votar. Exactamente, por lo menos hay, pareciera, tres personas o dos que votaron la vez pasada y que no están votando ahora. Y pareciera que por lo menos, no sé si Valdemar Cerrón ha votado, pero sin duda alguna es una votación con menos votos, ¿no? Lo cual en realidad es más... Claro, lo que pasa, a ver, que, para que se explique. 6-6, ¿por qué gana? Porque Rocío Torres, que es la presidenta de la comisión, cuando empatan, dirime. Exacto. Y ella vota, ella es de APP, vota en contra. Sí. Vota doble, en realidad, ¿no? Ahora, les digo una cosa, entre nosotros, y sabemos cómo funciona el Congreso, los que no han ido a votar, no han ido a votar porque están respaldando la impunidad. Sí. No, no, sin duda, sin duda. Digamos, o sea, dejémoslo en tonterías. Cuando el día de mañana digan, oye, usted votó a favor del informe Cavero, entonces, no, yo no fui a votar. Perdón. Con su ausencia, usted justificó que estas personas no sean investigadas por 5 años. Sin duda, sin duda. Okay. Eso creo que hay que tenerlo, claro, entonces, muy presente. Acción, ¿no?, Popular, APP, Fuerza Popular, Renovación y ¿cómo se llama esta otra? Y Avanza País, respaldan la impunidad de Merino. Sí. Que lo sepan todos los jóvenes que salieron a marchar y muchísimos jóvenes de derecha que salieron a marchar, de muy, muy derecha que salieron a marchar. Estos son sus líderes. Sí. Que lo sepan y que lo tengan claro. Hay elecciones ahora en octubre. Ahí tienen sus decisiones claras, ¿no? Y es terrible, porque tienes una izquierda que no funciona en el gobierno y una derecha que es un desastre en el Congreso. Ahora, desde el punto de vista de la defensa de estos jóvenes fallecidos y sus familias, ¿no? Se puede esperar 5 años, ¿no es cierto? En 2025 ustedes podrían pedir que se investigue a estos ministros, porque a este expresidente, porque ya no tienen la protección del Congreso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tendríamos que esperar, en realidad, 4 años, ¿no? Pero claro, son 4 años que los familiares se los tienen que bancar, ¿no es cierto? Y con el riesgo, Rosa María, no hay que perder de vista el contenido del documento, con el riesgo, creo yo, que el objetivo de Cavero y de quienes están votando a favor de este archivamiento no solamente es, como hemos dicho, librarlos de responsabilidad a Merino, Rodríguez y Antero Flores, creo yo también es de utilizar ese documento como una suerte de pata de cabra contra la investigación del Ministerio Público, porque en realidad en muchas partes del documento y en las conclusiones, el documento ingresa sin ningún problema a examinar responsabilidades de los policías, que son los que están siendo investigados por la fiscal de Derechos Humanos, Jobs y Aburto. Y por lo tanto, yo creo que ahí se va a pretender petardear esa investigación, porque hay que tomar en cuenta que es una investigación que cuyo plazo está culminando y es probable que la fiscalía o amplía por un corto plazo o termina ya formulando una acusación. Lógico. Por lo tanto, en ese contexto... O sea, esto es desde, hay que decir, de noviembre del 2020 Merino dejó de ser presidente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en noviembre del 2025 se puede presentar la demanda. Sí. De nuevo, pero la son, denuncia contra, mira, ellos. Son 3 largos años, ¿no? 3 largos. Por eso, hemos evaluado con Pacha, con Quilla, los hermanos de Inti, y hay una decisión ya tomada de acudir al sistema interamericano, ¿no? Okay. También es un asunto, también, es un esfuerzo tremendo, pero no queremos que el asunto quede ahí simplemente como un dato político, ¿no es cierto?, en el que hay mucha indignación, repudio, pero sí queremos tomar una iniciativa y esperar una respuesta, ojalá urgente, de parte del sistema interamericano, ¿no? La propia comisión ha estado muy atenta al caso, ¿no? Claro, sería estupendo, pero usted ha defendido casos de derechos humanos muchas veces. Y si hay algo que saben los defensores de derechos humanos es que el tiempo finalmente pasa. No hay plazo que no se cumpla. Y al final hemos visto a personas que 25 años después terminan siendo juzgadas. Sí. Miremos el caso de... Tiene un costo exagerado para las víctimas, ¿no? Por y para la justicia en general. Absolutamente exagerado. Indignante por muchas razones. Pero si creen que con una triquiñuela política te vas a librar de todas maneras, es que se están equivocando de nuevo.
Y más les valdría ir al Poder Judicial y tener una condena benigna, que eso es lo que van a tener, porque por dolo eventual no te van a poner pues 25 años, probablemente te pongan una condena suspendida de 3 años, pero queda la constancia de que hiciste mal. Sí. Es ese tipo de justicia que es inadmisible. Totalmente, totalmente. Sí, yo estoy completamente seguro. La relación que tenemos con los familiares es básicamente esa, ¿no es cierto? Claro, por dolo eventual, ¿qué te van a dar? Te van a dar menos de 4 suspendida. ¡Anda, sí. Poder Judicial! Sí, sí, sí. Y además, Rosa María, tomo nota de las cosas que se han venido escribiendo, especialmente lo que ayer César Azabache ha publicado. El daño que termina haciendo un poco al nivel de interpretación o sentido de interpretación que desde el Congreso debería establecerse respecto de las responsabilidades no solamente políticas sino legales. No, ya con eso queda claro que hay que derogar el antejuicio. Exactamente. Hay que derogar el antejuicio. Pero así como hay que derogar el 117, hay que derogar el antejuicio. Sí, porque el antejuicio se ha convertido, claro, se ha convertido en la excusa, bueno, siempre lo fue, desde que trataron de juzgar a Alan García en el 90, ojo, esto no es novedad, siempre fue el Congreso un espacio de impunidad para los delitos de personas de alto perfil político y un espacio de persecución política para el enemigo de minoría. Totalmente. Lo que pasa es que actualmente hay un pacto entre Perú Libre y las fuerzas de derecha, pues evidente hoy día, totalmente, una vez más. Totalmente. Esto creo que es... Lo hemos visto en varios sucesos, sobre todo los temas vinculados a género, educación, ¿no es cierto? Hay una alianza política, pero me parece que este es de los más graves. Si discutimos este caso en público durante la investigación fiscal, vamos usted y yo presos de 4 a 6 años, según la señora Estadís. Sí, sí. Mira, ese es otro dato, en realidad, sumamente preocupante, gravísimo, diría yo, gravísimo, ¿no? Claro, usted que es abogado aparte no puede venir a hablar de su patrocinado y de su problema si están investigando a un funcionario público, porque si investigan a un funcionario público hay que quedarse bien callado. Totalmente, sí. No, pero es ni en Nicaragua. En Nicaragua, mira, pasa esta cosa. En realidad, es cierto, lo están haciendo de la manera más torpe, porque es evidente que pareciera que lo que están pretendiendo es generar mecanismos de protección a la información vinculada a los casos del presidente de la República y de los ex altos funcionarios, sin duda alguna. Pero en realidad están ayudando a todos los que están de alguna manera implicados en delitos graves de corrupción, de lavado de activos, ¿no? No, y además yo tranquilicé al público y les dije, miren, así nos metan presos, lo vamos a informar. Por una razón muy sencilla, porque la mayoría de los peruanos hoy se informa en internet. Sacamos la información fuera del Perú y la ponemos en una plataforma con periodistas y colegas amigos en el mundo entero. Y desde Zimbabue transmitimos, si queremos. Mira, la Corte Interamericana dice que la libertad de expresión y de información no solamente corresponde al periodista, sino a una sociedad democrática para estar debidamente informado. Creo que periodistas amigos tenemos en el mundo entero. Tenemos una suerte enorme. Sí. En democracias sólidas, donde perfectamente podemos colgar la información en sus webs sin ningún problema. Lo lamentable, Rosa María, eso es perfectamente posible. Lo lamentable es que los periodistas peruanos tendrían que comiencen a realizar ese tipo de maniobras virtuales, porque están siendo, corre el riesgo de ser perseguidos y de ser inclusive encarcelados y sometidos a un proceso penal absolutamente arbitrario. Digamos, claro. Eso me parece que es lo peor que puede ocurrir en los últimos tiempos, ¿no? Pasa eso, ya lo sabemos. Tarde o temprano recuperamos la democracia. No se preocupen. Tarde o temprano recuperamos la democracia y todos los periodistas salen en libertad. Y además porque el poder legislativo cuenta con algo que creo que no lo tiene en el bolsillo. Que tendría que tener un ministerio público y un poder judicial que los acompañe en esto. Y todos los periodistas sabemos que cuando esta información sale, es porque en el fondo sale como un pedido de auxilio de la fiscalía y del juez. Que lo que quieren es que se haga público y que haya presión mediática justamente para que lo respalden. Por supuesto. Entonces, mira, yo creo que hay un derecho de la sociedad de conocer los asuntos judiciales, investigaciones
que tienen una relevancia sobre el destino de nuestra sociedad. Yo sí me dedico al litigio penal, reconozco la importancia de una de la reserva de la investigación. Lógico. Pero también es cierto, es necesaria, necesario el conocimiento de lo que está ocurriendo en el curso de investigación, porque es la reciente historia del país da cuenta de qué tan importante han sido las revelaciones periodísticas sobre las investigaciones del caso Lava Jato, del caso Cuellos Blancos. El caso Pedro Castillo, los dinámicos del centro, ¿no es cierto? O sea. No, el mismo Vizcarra. Vizcarra cae por esa información. Exacto. Entonces ahí sí les gustaba y ahora no les gusta. Muy grave, sinceramente, muy grave. Igual, no, pero lo que digo es, la información sí va a llegar al pueblo. Nos vamos a asegurar de que llegue de alguna forma. Yo siempre digo, miren, cuando la pasta se sale del tubo, ya no la puedes volver a meter. Pero los proveedores de esta información son los operadores de justicia, no los periodistas. ¿Y van a meter presos a los jueces también? ¿A los fiscales los van a meter presos? ¿Quién va a meter preso a un fiscal? ¿Otro fiscal? No creo, ¿no es cierto? Entonces, pisa en tierra en el Congreso, que igual lo vamos a saber. Lo único que va a quedar en esto es una ley que va a ser un papelón internacional, porque es manifiestamente inconstitucional y se llevará a la Corte Interamericana por Periodistas y pasará a la historia como uno de los ataques del Congreso a la prensa. Y al final... Sin duda. Al final, ese es el camino. Ese va a ser el camino. Igual como en el caso de Inti y Brian. O sea, pueden dilatar. Sí, pero ojo, estos crímenes no prescriben, ¿verdad, doctor? Totalmente, no prescriben. Y además estamos hablando de hechos que tienen penas muy elevadas en general. Digamos, la prescripción en el Perú se rige por el máximo de la pena imponible. Estamos hablando de penas de 25 años, así que ni se les ocurra pensar de que este tipo de maniobras van a durar tantos años, ¿no? Apenas durarán algunos meses antes de que la justicia termine de intervenir de manera directa y concreta. Gracias. Sobre aquello asesinato que se está pretendiendo ocultar, ¿ok? Pero un homicidio con dolo eventual no deberían darte, pues, de verdad, te dan una prisión suspendida, eso es todo. A no ser, pues, que Merino piense que puede ser candidato presidencial, ¿no? De repente piensa eso, ¿ya? Ojalá que no. Mucha suerte. ¿Verdad? Pero ojalá, ¿no? Al contrario, me encantaría que sea. Vamos a ver cuántos congresistas mete, ¿ya? Pero de verdad, es penoso lo que ha pasado hoy día en el Congreso. Me da mucha pena por Cavero, porque creo que es el fin de su carrera política y es muy joven. Pero lamentablemente creo que lo han seducido de alguna manera y le han hecho creer que este es su camino político cuando no lo es. Siempre le digo a la gente, mira, lo más importante al final del día es no pelearte con la verdad. Al final del día no te pelees con la verdad. Cuando te peleas con la verdad, todo sale mal. Cuando el abogado te dice que no digas la verdad, todo sale mal. Sí, la verdad, y todo va a salir bien. Es el peor consejo que puedes dar, en realidad, ¿no? Sí, no, y lamentablemente hay muchos abogados que lo dan, ¿eh? No, este tema ni tocarlo. Bueno, puedes ni tocarlo, pero tampoco lo vas a negar, ¿no? O sea, está ahí. Una buena investigación termina derribando ese tipo de estrategias rápidamente, ¿no? Claro, me llama la atención, te voy a decir una cosa, de Antonio Flores Araos, que es un político mucho más viejo, más trejo, y sabe perfectamente que el Poder Judicial se pasea, porque conoce la ley, conoce el sistema penal y sabe que eso sale con una sentencia. Pero curiosamente, Rosa María, el mismo abogado de Antero Flores es el abogado del presidente. ¡Ah, Benji! Sí, por lo menos en la investigación del Ministerio Público era su abogado, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí. Es una baraja variada de clientela. Yo nunca le discuto la clientela a nadie, ¿eh? Pero es una baraja. Interesante. Establece vasos comunicantes impredecibles. Sí, es cierto. Impredecibles. Pero bueno, a las familias que están en esto, a los heridos, decirles que este no es el fin, ¿eh? Tranquilos, este es el principio. Este es el principio, porque de acá viene un camino a la Corte Interamericana. Ojalá que la comisión escuche. Yo la verdad que le pierdo la fe a la comisión. Mi acción de amparo sigue desde el 2013 en el mismo sitio, en primera instancia, estamos en 2021, 9 años de acción de amparo
para evitar concentración de medios, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución, sigue en primera instancia y el juez todavía no resuelve, ¿eh? Y lo mandaron a resolver de nuevo porque no se había notificado a los herederos de un fallecido. ¿Ah? ¿Qué tal? Por un procesalismo absurdo, obviamente, ¿no? Y movido por la otra parte, obviamente, ¿no? Porque habíamos ganado, pero con todo habíamos ganado. Muy bien. Y la Comisión Interamericana tendría que decir algo, ¿no? Y llevarnos a la corte. Porque, digamos, 9 años, por lo creo menos. Que venció el plazo razonable, ¿no? Creo. Sin duda alguna. Es un caso, digamos, han vencido, yo diría, por lo menos unos 3 o 4 plazos razonables en ese caso. Claro. ¿No? Sin duda alguna. Claro, 9 años. Entonces, a todas las familias decirle, miren, si yo puedo esperar 9 años, ustedes también. Es injusto. Es duro, pero al final van a ganar. Porque la ley está de su lado y la razón también. O sea, van a ganar. Jamás debió permitirse que la policía saliera armada hasta los dientes a dispararle a jóvenes. Población civil, todos los hechos se desarrollan en un radio de 10 cuadras. Esta no es una carretera, ¿no es cierto? No son 25 kilómetros donde un policía saca su arma de reglamento y le dispara a un manifestante. Esto es otra cosa. Es un grupo armado por el Estado peruano para que dispare a matar al cuerpo, al torso, sin discriminación, a todos los que tenía adelante, sí, con armas letales. Y mira, sobre lo que dice Rosa María, en la investigación de la Fiscal de Derechos Humanos hay una evidencia de verdad muy importante. No solamente en el caso de Inti y de Brian, digamos, las lesiones son del tercio superior hacia arriba. Acá. En los otros manifestantes también lesionados con perdigones de plomo, ocurre lo mismo. Digamos, la fiscalía dice, eso es un patrón porque estamos ante profesionales en el uso de armas de fuego. O sea, no es una casualidad que el disparo te cae en la cabeza y el siguiente en el pie. Por lo tanto, esas son, creo que, evidencias. Obviamente, en el informe Cabero ni siquiera son mencionadas, ¿no? Claro. Nosotros tenemos el testimonio de un sacerdote dominico que me escribió esa tarde porque se estaban acantonando muy cerca donde estamos nosotros y él salió a ver a la policía. Y su conclusión me dijo, son muy jóvenes, están muy armados y están muertos de miedo. Que es más o menos el combo que te genera lo que te generó esa noche. Sí, exactamente. Muy jóvenes, muy armados, con mucho miedo, van a disparar al cuerpo. Lamentablemente, eso fue lo que pasó. Y además, es absurdo negarlo, porque lo vio todo el Perú en transmisión nacional. O sea, lo vimos todos en la pantalla, esa noche nadie durmió. Sí, bueno, y ha sido lo una transmisión único, en vivo, ¿no? Además, era toda la pelea era absurda. Lo único que querían era llegar al frontis del Congreso. Y eso se les fue la vida, o sea, por llegar al frontis del Congreso, nada más, los dejaban pasar y ahí acababa la cosa. Totalmente. En fin, muchas gracias a Carlos Rivera. Un gusto, Rosa María, de conversar contigo. Sí, Abel, sí, le acabo de enviarles, Rosa María y doctor, la votación. Parece que Valdemar Cerrón sí estuvo en la votación. A ver, ¿podrían revisar, por favor? Sí estuvo, Valdemar, claro, ya, pues íbamos a hacerlo demasiado, ya. A ver, tenemos los que votaron a favor, Valdemar Cerrón, sí fue, Elizabeth Taipe, Jorge Flores de Acción Popular, uy, ese lo votan mañana, Edgar Raimundo de Cambio Democrático, Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial y Segundo Quiroz del Bloque Magisterial. Muy bien, entonces, pero falta gente, pues, acá. Sí. Faltan tres, por lo menos. Acá nos faltan tres. Sí. ¿Ok? Sí, claro. Que sí votaron a favor la vez pasada y no se han presentado hoy día. Sí, y por lo menos hay dos, pues, hay dos que votaron en contra en la sesión pasada y que no están en esta votación, ¿no? Claro. ¿Dónde están? Sí, claro, porque recuerda que la vez pasada fue un empate de 8-8, ¿no es cierto? Claro. Ahora es un empate de 6-6. Sí, sí, hay dos, por lo menos hay dos que votaron en contra y que ahora no están en esa oportunidad, ¿no? Claro. Y Valdemar Cerrón, que no votó, llegó, y María Acuña, pero uno votó sí, otro votó no, y se neutralizaron uno al otro. Así es. O sea, no crean, chicos que me escuchan, que esto es casualidad, ¿no?
Hay alguien que cuenta los votos antes y sabe perfectamente cuál va a ser el resultado y determina que sea el resultado para que... Entonces le dicen a Valdemar Cerro, sí, vota nomás por no, no te preocupes, porque igual no va a salir. ¿Qué tal? Así está el Congreso, señores. Por eso es que el 88% percibe que la corrupción está canalizada en el Congreso. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, señores congresistas, que la gente cree que ustedes son corruptos? Por estas cosas. ¿No? O sea, dos muertos, 78 heridos. Ah, no, nosotros no vimos nada. Ahí no pasó nada. Nadie sabe quién disparó. Las conclusiones son geniales. Realmente van a quedar para la arqueología jurídica. Uno sabe, anda, 78 heridos y nadie sabe quién disparó. La policía no es, ¿eh? No. La policía, oiga, pero acá están las imágenes. No. Ellos no usan esa munición, entonces ellos no son, pues. Ya está. Listo, resuelto. Listo el pollo, como diría el presidente. El pollo vivo. Muy bien. Ok, Rosario, parte. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a Carlos Rivera y a Abel. Nosotros estamos viendo en este momento al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, dirigirse, lo que te dije, un acto simbólico, a, me parece, Palacio de Gobierno. Están caminando desde el Congreso a Palacio de Gobierno, son 3 cuadras, menos, van a cruzar. No estoy yo en el centro, pero a ver si... Te he mandado, Rosa María, la agenda del presidente no está en Palacios, ha organizado un evento fuera de Lima, ahí tiene la agenda del presidente. Hoy día así que tenemos... Es un acto simple. Agenda presidencial. Ah, se va a Huancavelica, caramba, tan interesante. Se va a Carhuapata, región Huancavelica, posteriormente se reúne con las autoridades locales de Pampas. Entonces mañana, hoy día, paseo a Huancavelica. Paseo a Huancavelica, qué interesante. Obviamente, no da la cara, pues, mal para el presidente, porque esto, obviamente, lo que nos hace... presumir, es que es culpable, pues. Cuando uno es inocente, dice, no, señor, yo quiero ir porque me están acusando. Muchas veces los periodistas nos negamos a ir a este tipo de comisiones porque efectivamente nos quieren pedir nuestras fuentes, por ejemplo. Está prohibido, pues, ya, el señor, no le voy a dar mi fuente, pues, ya, chao. O vas y le dices, no le voy a dar mi fuente. No, pero cuando eres acusado de algo, acusado, sí, ahí están las imágenes, sí tienes intenciones de que tu nombre quede limpio, ¿no? El presidente no ha hecho nada por limpiar su nombre, nada, salvo decir, soy inocente, yo no he hecho nada, pero tienes que ser un poquito más activo, ¿no? He visto a otros presidentes defenderse, reitero, mal, bien, regular. He visto a Toledo, he visto a García, a Ollantumala, a Pedro Pablo Kuczynski, a Vizcarra, siempre han ido a la escena política a defenderse. Siempre, ¿eh? Esta vez no. Esta vez el presidente abandona la escena política, se queda en la judicial, donde estamos seguros que la investigación va a avanzar hasta el límite en el cual el fiscal de la Nación diga, o la fiscal de la Nación ahora diga, suspendemos la investigación, suspendemos porque estamos listos para acusar. Y claro, no lo van a acusar, pero queda claro para la opinión pública que lo tienen que acusar. ¿Qué va a pasar en ese momento con el Congreso de la República? ¿También lo van a proteger? ¿Como a Merino? ¿Igualito? Ah, sí. Merino es uno que no se ha defendido tampoco políticamente, ¿no? Salen los medios, a veces lo entrevistan. ¿Para qué? Pero... no recuerdo una comisión investigadora investigando a Merino, ¿no? Ahí tienen. Muy bien, hay una caminata. Veo al congresista Wong, al congresista Ventura, el congresista Muñante, me parece también. Es todos los miembros de la Comisión de Fiscalización los tienen ahí. Están por la calle Junín, me parece, y van caminando, no a paso ligero, diríamos bien, caminando tranquilos, rodeados de periodistas, y están haciendo declaraciones al paso, y para luego
entregar pues una constancia de que llegaron a Palacio y que el presidente se trepó en un avión y se fue a Huancavelica, lo más, no tenía que irse a Huancavelica, hombre, con que se vaya a Mala nomás, ¿no? O a Chancay, ya la hacía, ¿no? No, a Huancavelica, lo más lejos posible, para no tener que hablar con estas personas. Impresionante. Pero se veía venir desde anoche. Muy bien, Abel, nos despedimos ahora. Así es. Rosa María. Sí. Ayer, en programa de las 10 de la noche, yo no lo he escuchado porque obviamente entenderás que nos levantamos a las 5 de la muy mañana temprano, para estar temprano, también, ¿no? Claro. Sí, entonces, porque nos preguntaban, había salido una información que el presidente Sagasti había entrado a Palacio de Gobierno por la puerta número 6, que es la puerta donde no hay un registro, ¿no? He estado leyendo alguito porque obviamente no hemos visto en directo. Lo que el presidente me parece que ha respondido es porque le indicaron que entre por ahí. Pero ¿cuándo ingresó? En noviembre del 2021, cuando el noviembre del 2021. Hace 8 meses. Sí. Sí. A ver. No es que, porque hay, y lo aclaro, porque, no quieren hablar de ese tema. No, no es que nos quedamos. Pero nos mire, no hablamos estupideces, pues estamos cubriendo un paro nacional, la cuarta ola, el informe medio. ¿Ustedes quieren que yo discuta por qué puerta entra el expresidente de la República a Palacio? Y hay que buscar más información, y me imagino información, que él, ¿no? A ver, mire, falta información las del puertas, tema. Las puertas no son malignas, ¿ok? Las puertas no son malignas. Una puerta es un objeto. ¿Qué hago yo ingresando? Las personas son malignas, ¿no es cierto? Pero no las puertas. Yo he entrado a Palacio de Gobierno por varias puertas, y nunca se me ocurrió pensar, esta es la puerta maligna. Uno ingresa por donde lo invitan, porque no es mi casa, pues, a diferencia de la señora Alba, que dice, esta es mi casa. Yo ingreso al Congreso, yo ingreso por el Congreso por adelante y por atrás. He entrado a Palacio de Gobierno por las laterales y por adelante también. También he entrado por el Patio de Honor, he entrado por la que está cerquita a nosotros, ¿no es cierto? Que es se llama Perú la puerta, me parece, pero es la pescadería, sí, la que está al lado correcto. La Plaza Perú, Plaza Perú. Exacto, Plaza Perú. Y también he entrado por el lado de PCM, ¿no es cierto? Que es Desamparados. Sí, pero uno, entonces, pero si te dicen, si va a venir con vehículo, entre por el garaje de atrás. Entras con garaje de atrás, pues. ¿Cuál es el problema? No, es que por esa puerta entraban los sobrinos y no los registraban. ¿Y Sagasti tiene cara de sobrino? ¿Se parece a Castillo, acaso? ¿O para que no lo puedas identificar? O sea, la carita que tiene es bien identificable, ¿no? ¿Saben qué pasa? Hay una cosa acá que es terrible con la pésima política que tenemos en el Perú, que es desacreditar al adversario político con cualquier cosa. El problema que está viendo hoy la derecha en el Congreso y la izquierda también es que si hay un adelanto de elecciones y todos están desacreditados, ¿quiénes tienen mejores opciones? Los que no están desacreditados. Entonces tenemos que asegurarnos de desacreditarlos a todos. No vaya a ser que un caviarazo se quede con la presidencia de la República, pues, y nos veamos. Ese es todo el problema. Entonces, todos los días los caviares, van a hacer que un caviar gane las elecciones, ¿ah? ¿Eh? Yo me voy a morir de risa ese día. Van a hacer que una persona de centro, moderada, que respeta derechos humanos y que no es ladrón, gane las elecciones. Y que respete el capítulo económico de la Constitución también. Ese va a ganar las elecciones. Al paso que va. Porque lo único que quieren es desprestigiar ese tipo de personalidad con cualquier cosa. Tremendos problemas que hay hoy día. Bueno, ya llegaron a Palacio todos, ¿ah? ¿Eh? Ahí los veo caminando. Muy bien. Los han dejado pasar, ¿ah? ¿Eh?
y están entrando por la puerta de adelante, que no es maligna, presumo, ¿no? Porque en realidad debió entrar por la puerta del costado. Parece que van a la puerta Perú, Rosa María. Parece esa que están no sé si por... es maligna o benigna. No, se han detenido ahí en la puerta principal. Claro, pero parece bueno, que... porque para las fotos... Para las fotos la puerta principal queda muchísimo mejor, déjate de cosas. Se paran todos delante de la puerta principal con palacio atrás, haces una toma mucho más bonita, ¿no? La puerta Perú en realidad no tiene un look muy bacán, pero, o sea, si la comisión, si tuvieran sentido lógico de puesta en escena, ¿no? Se paran los seis delante de la reja, cerrada, pues no los dejan entrar, y la foto la haces desde la Plaza de Armas con el encuadre de todo palacio detrás. Varios han hecho esa foto, ¿eh? No es nueva, no se me ha ocurrido a mí. ¿Ya? Y ya está, sí, yo haría eso ahorita, ¿no? Y además, si quieren, individuales también, ¿no? Uno por uno, con la bandera peruana. Claro, pero no, no los van a... Además, ¿qué quiere hacer eso? Nadie... Por esa puerta entran los carros. Y el presidente cuando va al Tedeum, pero con los ministros, o cuando salen, pues... Pero ni siquiera para salir al Congreso salen por ahí, qué gracioso. Sí, bueno, ahí están todos, bien contentos, nadie se pierde una foto así, todos quieren estar, veo a Marta Moyano también, veo al congresista Helera, el congresista Ventura, y nada, están dando entrevista, conferencia, y todo el mundo enfoca, pues, la cadena, qué, pucha, qué pobre es mi país, Dios mío, con cadena y candado, ni siquiera tiene un sistema pues, de vestido sofisticado, no, una cadena ahí no me llata. Ay, qué pobre mi Perú. Muy bien, Abel. Bueno, esta bien, función Rosa continúa. María. Mañana sí. Nos encontramos nuevamente. Los tengo que dejar porque tengo otro programa. Sí, y averiguaremos lo de Sagasti. La puerta maligna. Eso. Bueno, ya Rosa María, nos reencontramos mañana. El problema es este. Yo no creo que el señor Sagasti tenga ninguna intención de ser candidato a la presidencia de la República. Ninguna. Además, no puede. Aunque creo que ahora ya si ha pasado un año, sí puede. Creo que sí puede. Voy a revisar la ley. Pero no creo que le interese. Pero lo ve como un enemigo. Miren, que María del Carmen Alba no lo recibiera la banda presidencial y lo dejara tirado en la puerta del Congreso, porque ahí sí no lo dejaron ni entrar, te revela la falta de respeto que tienen en el Congreso por la presidencia de la República. La idea de que Merino pudiera ser presidente de la República, aunque sea por 5 días, te revela la falta de respeto que los congresos tienen por la institución del presidente de la República y por todos nosotros. No hay respeto ahí. Entonces no me extraña nada. Entró por la puerta 6. ¡Ah! La 666, el número de la bestia. Lo único que falta es que digan eso, ya. Apocalipsis. Ay, Dios mío. Ya. Vamos a ver qué pasa. Averiguaremos para informarles todo. Muy bien, Rosa María. Sí, 666. Ahí siguen hablando, recuerden... no paran de hablar. Está que encantado lo de la Comisión de Fiscalización. Se van a pasar una hora con todos los medios a su disposición, transmisiones en vivo. Así es. Cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos el día de mañana con más información. Chao, Rosa María. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.